Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la cuarta parte de nuestra obra que hemos denominado Líneas Inversas. Realizaremos otro tensado con el hilo de color azul a partir del clavo número 37, contando desde acá 37, vendremos por estos clavos por 15 y retornamos al punto de partida del lado derecho, el lado izquierdo y la parte de arriba. Continuamos con un segundo tensado con el hilo de color amarillo desde este punto hacia estos clavos 15, retornando al punto de partida. Como siempre, del lado derecho, el lado izquierdo y la parte de arriba. Continuamos con otro tensado con el hilo de color ocre. A partir de este clavo iremos a todos estos, retornando siempre al punto de partida. Ahora, desde este clavo, vamos a los clavos de esta diagonal, retornando siempre al punto de partida, del lado de abajo, de la parte de arriba y del lado opuesto.
color beige, y desde este clavo iremos por 7 clavos de esta línea, retornando al punto de partida del lado de abajo, el lado de arriba y la parte derecha. Desde este clavo y con el hilo de color marrón, iremos por 8 clavos de esta línea, retornando al punto de partida de la parte de abajo, la parte de arriba y, como siempre, de su lado simétrico. Ahora, desde este clavo, con el hilo de color amarillo, iremos por 7 clavos de esta fila, retornando al punto de partida, como siempre, de la parte de abajo, la parte de arriba y el lado simétrico. De esta forma vemos cómo ha quedado la cuarta parte de nuestra obra. La próxima semana continuamos con la siguiente parte. Gracias.